Es una suntuosa catedral que se yergue majestuosa en el corazón de la nueva Guatemala de la Asunción. 200 años de enriquecedora historia y además del fortalecimiento de la fe a través de la evangelización. Quédese con nosotros. ¿Qué representa para la Iglesia Católica la conmemoración específicamente de los 200 años de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Ciertamente para la Catedral esta conmemoración es una oportunidad para darle gracias a Dios por la oportunidad que la Iglesia ha tenido de hacerse presente en la vida de los guatemaltecos, en particular a través de la Catedral como Iglesia Madre para esta ciudad y para toda Centroamérica, porque pues cuando se inauguró la catedral hace 200 años, la arquidiócesis de Guatemala era metropolitana de prácticamente todas las diócesis de América Central. Así es que esa era la iglesia central, la iglesia madre de absolutamente todas las iglesias de la América Central. Imagínate, la catedral se construyó aquí en el Valle de la Asunción, igual que toda la ciudad, en la nada. Cuando se vinieron para acá no había absolutamente nada, no había camino, no había drenaje, no había trazado, y a diferencia de las catedrales en la antigua, pues se construyó con dinero prácticamente de los guatemaltecos. La corona española ya no daba dinero para construcciones como estas, porque bueno, ya a los españoles ya no les interesaba el mantener pues un cierto estatus en nuestros pueblos, porque ya se acercaba la independencia. Por eso es que entonces esta catedral en particular es muy, muy especial en cuanto a que cada cosa que se hizo aquí se hizo con dinero de los guatemaltecos. Para honrar a Dios se hizo una catedral hermosa, se desafió los terremotos porque se hizo una catedral alta, iluminada, se pensó muy bien. Al principio se quería hacer una catedral artesonada, es decir, de madera y tejas, y sin embargo privó finalmente el buen sentido de regresar a la bóveda, precisamente porque se quería una cosa bonita para servir a Dios bien. Fortaleciendo este mensaje espiritual de esperanza precisamente y de fe, hablemos de las principales actividades que se van a desarrollar por la conmemoración de los 200 años. Bueno, sí, fíjate, Renato, que el lema de todo nuestro bicentenario es 200 años celebrando la Pascua del Señor. Este lema surge porque la catedral se estrenó para poder celebrar allí las conmemoraciones de la Semana Santa del año 1815. Se estrenó un día miércoles y jueves de la Semana de Pasión para que ya el Domingo de Ramos ya estuviera el arzobispo celebrando en la propia catedral. Celebrar la Pascua del Señor para los cristianos es celebrar la raíz de nuestra salvación, el motivo por el cual nosotros creemos en Jesús, porque murió y resucitó para salvarnos. Y entonces la Pascua es para nosotros el impulso de vida que le da esperanza, que le da confianza al cristiano y que le permite ser un portador de buenas nuevas para el mundo, ¿verdad? Jorge Hernández, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. Tenemos momentos muy especiales en este acercamiento con los 200 años de la Catedral Metropolitana. Más adelante les adelantaremos de qué se trata todo esto y por supuesto que estén pendientes siempre de este espacio de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucho que compartir. Gracias, Renato. Impresionantes estas imágenes realmente captadas por nuestros compañeros. Felicitaciones por este excelente reportaje. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos con nuestra compañera Marisol Padilla, quien nos tiene a continuación el pronóstico del clima.
Buenas tardes, hoy miércoles predomina el ambiente cálido, durante la noche las temperaturas bajan especialmente en el occidente. Ya se desplaza por el Golfo de México un frente frío que llegará bastante débil a nuestro país, se espera para el próximo viernes y tendremos abundante nubosidad sobre regiones del norte y la franja transversal. Las condiciones para esta tarde y noche según fuentes del INSIBUME, tendremos cielos parcialmente nublados en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur, franja transversal del norte, departamento de Petén, de Izabal y los departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas vamos a comenzar en la meseta central y occidental. El termómetro al mediodía podría mantenerse entre los 25 y los 27 grados centígrados. Durante la noche, bastante frío en Quetzaltenango y en Totonicapán. El termómetro podría bajar a los 2 grados centígrados, a 6 grados en San Marcos, a 4 en Sololá y a 15 grados en Ciudad de Guatemala. Nos vamos a toda la costa sur, la mínima será de 21 grados, la máxima será de 35. Chiquimula y Zacapa podrían mantenerse entre los 22 y los 34 grados, Jalapa con máxima de 30, El Progreso con máxima de 31. Nos vamos ahora hasta la costa de Jutiapa, el termómetro sube a los 35 grados, a los 34 grados en el departamento de Petén, 25 en Quiché, 23 en las Verapaces y 30 grados en el departamento de Izabal. Veamos ahora las condiciones del clima para los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala, pues tendremos cielos parcialmente nublados, la temperatura al mediodía estimada de 24 grados centígrados, durante la noche podríamos bajar a los 13 grados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 11 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga buen provecho. Y McDonald's abrió la inscripción para la segunda carrera familiar planificada para el 19 de abril y que persigue un beneficio social. El 19 de abril se realizará la segunda carrera familiar McDonald's de 5 y 10 kilómetros con el apoyo de varios patrocinadores. Promover la convivencia familiar y hábitos saludables como el deporte son parte de los objetivos del evento. Justamente este año también estamos introduciendo premios. Vamos a tener categoría 10 kilómetros, 5 kilómetros, rama femenina y masculina, en donde el premio para el primer lugar es de 4.000 quetzales. También tendremos premios para niños en las categorías de 5 a 8 años y de 9 a 12 años, en donde su premio será una bicicleta. Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el 15 de abril. Los precios por adulto es de 100 quetzales, niños 80 quetzales, y este año estamos introduciendo paquetes de 2 personas por 175 quetzales y de 4 personas, 2 adultos y 2 niños por 325 quetzales. El kit incluye playera, número de chip, gorra, bolsa deportiva y regalos de los patrocinadores. Se pueden inscribir a través de todos los restaurantes McDonald's, a través del 1770 o en nuestra página web mcdonalds.com.gt/carrera-familiar. Parte de los ingresos serán destinados a las 3 casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Guatemala. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. En este mes del 12º aniversario de Noticiero Guatevisión, seguimos recordando la historia que también hemos transmitido en esta ocasión, una tragedia de dimensiones internacionales que manchó la reputación del país. Hoy recordamos el llamado caso Parlacén, donde agentes de la Policía Nacional que secuestraron y asesinaron a 3 diputados salvadoreños y su piloto. Fue un caso que sacudió al gobierno y forzó a la renuncia de ministros, directores y jefes de la policía. Provenían de El Salvador, salieron de su país a las 8 de la mañana de ayer lunes. Eran diputados al Parlacén, su destino, Ciudad de Guatemala. Venían en caravana, 4 vehículos tipo agrícola. Traían consigo protección de la Policía Nacional Civil, tanto de El Salvador como de Guatemala. Al llegar a Condado Concepción, carretera El Salvador, deciden separarse en 2 grupos. Insisten en no querer más protección, aducen sentirse más seguros en la periferia de la ciudad. Para ese entonces, el reloj marcaba las 11 meridiano. La protección siempre la solicitaban a raíz de los asaltos que ocurren en carretera. En esta ocasión, la coordinación la solicita una de las víctimas. Un diputado manifestó que los vio a ellos a través de la que iban ya en la llegando a la zona del obelisco, que los vio. Como esas novelas de ciencia ficción, en este caso el mudo testigo es el río que colinda con la aldea El Jocotillo en un caserillo de este lugar en el que fueron encontrados los 4 cadáveres. Lo que tiene a ciencia cierta el Ministerio Público es que estas 4 personas venían en caravana desde El Salvador y que en Vista Hermosa de la zona 15 ellos se desviaron y justamente aparecieron en este lugar. No ha concluido
Se está realizando una investigación de campo, tratando de recabar toda la información en el área, entrevistando a testigos, a posibles vecinos de la aldea, para ver qué línea de investigación nos da. 1:00 p.m, hora clave. Ellos ya estaban en manos de sus asesinos. Esto se presume ya que diputados y familiares pierden contacto con ellos 2 horas antes, 2:00 p.m. Hay unos cadáveres que tienen algunos objetos personales. El problema que existe es que el vehículo y así como los objetos que estaban adentro quedaron completamente calcinados. Entonces es otra hipótesis que todavía tenemos que descartar, ¿verdad? Tanto la Policía Nacional de El Salvador como el Ministerio Público de Guatemala descartan el que el crimen organizado a través del narcotráfico esté detrás de este hecho. Por el momento hay varias líneas de investigación, ¿verdad?, que no se pueden dar a conocer. No, por el momento no se puede comentar, ¿verdad?, por seguridad y por confidencialidad de la investigación, todavía no, por el momento no. En el lugar del crimen todavía se percibía el olor de lo que el fuego consumió. El MP trabajó arduamente. Aún no hay resultado del arma utilizada, aunque es de grueso calibre. La escena es por sí complicada. Las autoridades manejan el caso con escepticismo. Vamos a información de cierre en este momento. Hacemos contacto vía telefónica con nuestro compañero Alberto Cardona. Hay incidentes en el centro preventivo de la zona 18. Alberto, adelante con tu informe. ¿Qué está ocurriendo? Gracias, William. Buenas tardes. Efectivamente, me encuentro localizado en las afueras del centro preventivo para hombres de la zona 18, donde se registran un amotinamiento específicamente en el sector número 3 de dicho centro carcelario, en donde se nos ha informado, información extraoficial, que aparentemente hay personas heridas y con arma blanca. A mi lado se encuentra una de las personas que tenía la visita este día en este sector 3, y nos va a comentar a propia voz qué fue lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo adentro. Bueno, lo que escuché es de que estaban cambiando al jefe del sector 3 y unos inconformes hicieron ahí su motín y solo oímos un gran ruido que estaban como jalando las rejas de los molinetes para salir a dirección y se empezaron a amotinar y sacaron solo a las mujeres, dejaron a toda la visita de hombres y hombres, niños adentro. En eso vimos que tenía una persona acuchillada, no sé quién es, y a nosotros no nos dejaron pasar de dirección, nos dejaron un rato en la salita de dirección y en eso pasaron unos policías con unas bombas lacrimógenas, creo yo que eran, tiraron y se oían los gritos, el susto. Ya de último ya nos dejaron salir, pero la visita de hombres sí se quedó y aquí estamos todavía afuera esperando que dejen entrar los bomberos y que nos salgan a dar noticias, a ver qué está pasando. Como ustedes escuchan, William, son las declaraciones de una persona que ha resultado afectada. Ella se encontraba en visita en este sector número 3. Ella relata que un grupo de aparentemente 10 reos se abalanzaron en contra de uno de los nuevos encargados de ese sector con armas blancas y este reo ha resultado herido. Extraoficialmente, como repito, se habla también de 4 personas más heridas en las afueras. William, les puedo comentar que se encuentra el cuerpo de bomberos voluntarios, efectivos de las Fuerzas Especiales FED y del Ejército apostados en puntos estratégicos para poder ingresar nuevamente sobre este motín que se está registrando en estos instantes en el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, específicamente en el Sector 3. Las autoridades del sistema penitenciario han suspendido totalmente las visitas. Se está realizando el conteo necesario en los diferentes sectores y principalmente en el sector número 3, donde hasta el momento todavía se escuchan gritos y se escuchan lamentos de algunos reos que se encuentran amotinados en estos instantes en el sector número 3 del Centro Preventivo de Hombres de la Zona. Gracias, Alberto, por esta información y con ella nosotros concluimos las noticias. Estaremos pendientes del desarrollo de estos incidentes y demás información. Con permiso, buenas tardes.